Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Alex, para los que no me conozcan, y justo ahora me encuentro en la estación de tren Joaquín Sorolla, que es una de las estaciones de la ciudad de Valencia. Entonces, ¿por qué estamos acá? Porque el día de hoy yo les quiero enseñar cómo es viajar en tren. Para ser más específico, voy a viajar en el famoso tren AVE, está en el ranking de los trenes más rápidos del mundo. Así que vamos a ver qué tal es esa experiencia. Les voy a estar contando un poco más acerca de eso. Así que ya sin más, comencemos con esta aventura. Bueno, como pueden ver, ahí más o menos se ve en el clima. Es más o menos temprano, o sea, sí, es temprano, son como las 7 más o menos de la mañana. Y es que para viajar en tren te dicen que tienes que estar aunque sea una media hora antes de que salga el tren como mínimo. Yo, como soy intenso, me vine más o menos como una hora antes, pero bueno. Lo bueno es que aquí tienes bastante espacio donde esperar y tienes como varios restaurantes, tiendas y locales para pasar el tiempo. También hay muchos lugares donde puedes conseguir información, así que por ese lado está chévere. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Bueno, ahora ya estamos en lo que es el centro de la estación. Ahí es donde están todos los trenes que van llegando. Y como pueden ver, hay un montón de locales. La mayoría están cerrados por la hora porque es muy temprano para acá, para España. Pero como pueden ver, hay muchos locales y hay máquinas expendedoras, hay cafeterías. Así que perfecto, si no has desayunado o comido, puedes aprovechar de comerte algo ahí. Valencia Joaquín Sorolla, también conocida como estación provisional del AVE, es la estación terminal provisional del ferrocarril de alta velocidad de la ciudad de Valencia, España. Situada en el centro de la capital valenciana, a 800 metros del sur de la estación del Norte. Fue construida entre el año 2008 y el año 2010, aprovechando las transformaciones urbanísticas de la ciudad a principios del siglo XXI, para instalarse en un extenso solar cercano a la playa de Vías. Y como pueden ver, ahí pueden ir viendo los trenes que van saliendo. Aquí te los ponen el código, te ponen observaciones de cada uno de los trenes, te ponen las horas y su destino. Así que por aquí tú puedes ir viendo cuándo llega tu tren o por qué salida va a llegar. Porque como pueden ver, hay varias salidas. Está 5, está desde la 1, que está por acá, a la 5. Y aquí va a llegar mi tren, que ahí está, a Madrid, Atocha, la estación de Atocha. Y bueno, mientras esperamos, les comento un poquito acerca de cómo puedes comprar un boleto para el AVE o el Renfe, que es la compañía del AVE. Y lo puedes hacer de varias formas. Lo puedes hacer a través de aplicaciones de terceros. Hay una muy famosa que es Omio, que aparte te dan a veces descuentos. También lo puedes hacer a través de la aplicación o la página web de Renfe, que ahí te va a aparecer todo eso, pero hay veces que tienen errores. Por eso, si tienes la posibilidad de acercarte a una de las sucursales de Renfe y comprarlo en persona, mejor aún. Por ejemplo, aquí en la estación Joaquín Sorolla te consigues con esta sucursal y al lado tienes información por si acaso, si tienes alguna duda o algo así, puedes solucionar todo eso ahí con ellos. Y ahora me toca esperar que sea la hora de embarcar. Por cierto, es recomendable que llegues aunque sea 30 minutos antes de la hora de salida. Yo te recomendaría que llegues una hora antes por si acaso cualquier imprevisto. Como pueden ver en la pantalla, ya estaban anunciando mi tren con destino a Madrid, por lo que tenía que pasar por la vía que me decía que es la número 6. Para viajar en tren en España tienes que comprar tu ticket, que puede variar mucho su precio dependiendo de su destino y de la hora de salida. Puedes comprar tu ticket en el sitio web de Renfe, que te lo voy a estar dejando en la descripción, o también puedes comprarlo a través de aplicaciones como Omio,
que por cierto te voy a estar dejando en la descripción de este video un link para que tengas 10 euros de descuento en tu próximo viaje con Omio. Pero por mi experiencia personal te diría que si tienes la posibilidad de acercarte a una sede de Renfe a comprar personalmente tu ticket, hazlo, porque hay ocasiones en las que hay errores y complicaciones y no te permite la compra de los tickets de forma online o por apps. En mi caso, yo compré mis tickets a Madrid y me costó de ida unos 60 euros aproximadamente, con varios días de antelación, por si acaso. Y bueno, después de pasar por la zona de seguridad que es por allá, ya después pasas a esta taquilla a hacer el check-in y ya vamos a ver para subirnos al tren. Como pueden observar, en la taquilla te piden tu ticket de abordaje y lo puedes tener en físico o en digital. Y listo, ya hice mi check-in, nada más escanean este código de barras y listo, preferiblemente ténganlo en físico o en el teléfono, también tienen esa opción. Ahora es momento de ubicar mi asiento y para ello tienes que fijarte primero en la sección de tu ticket en que dice coche, que es como los módulos del tren. Ya después toca ubicar el número y la letra de tu asiento. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. Ya en mi asiento me puse a curiosear un poco con qué prestaciones y comodidades contaba mi asiento. Y me di cuenta que contaba con enchufe para conectar tu teléfono, tu laptop o lo que sea. También tiene una mesita para que puedas trabajar durante todo el viaje cómodamente o comer si quieres. Además, también tiene un reposapiés y una mini papelera. Ya con el tren en curso, pasa una azafata dándole a todos toallas hidroalcohólicas. También cabe destacar que ofrecen entretenimiento en las pantallas del tren a lo largo del viaje. Después de aproximadamente 30 minutos, quise aventurarme un poco por el tren y ver qué tal es su cafetería. Porque sí, cuenta con una cafetería. También a lo largo del viaje, pasa una azafata vendiendo snacks y bebidas. Aquí les voy a dejar la lista de precios para que se hagan una idea de cuánto más o menos puede costarles un desayuno o una comida en el tren. De seguro tienen la curiosidad cómo es el baño en el AVE. Y bueno, ya estamos en el baño y aquí está. Para que puedan ver más o menos, es bastante amplio, como pueden ver. Es amplio. Muy amplio. Aquí está, ahí está el inodoro, ahí está el lavamanos, jabón, todo eso para secarte las manos. Se activa así, o sea, así es a través de botones. Aquí abres, aquí cierras, aquí está en braille también. Aquí tenemos gel desinfectante hidroalcohólico. Tenemos incluso un enchufe, por si acaso estás hecho un estropajo y necesitas arreglarte con una secadora o una plancha. Aquí tienes, y mira, aquí te dice hasta cuánto aguanta, que son 220 voltios. Aquí tenemos para secarnos, aquí tenemos jabón, aquí tenemos el agua que se activa así.
sea, es súper amplio, súper chévere. Y vamos a salir, que es dándole a este botoncito. Y se abre la puerta. Ya casi llegando a la ciudad de Madrid, en todas las pantallas del tren ponen un mapa para que todos los pasajeros vean cuánto falta para llegar. Y como pueden ver, ya de aquí podemos empezar a ver algo de la hermosa Madrid. Estoy llegando a la estación de Puerta de Atocha. Next station, Madrid, Puerta de Atocha. End of our trip. Thank you for traveling with us. Vivimos. Ya llegamos acá a Madrid y la verdad es que fue muy agradable el viaje. La verdad ni lo noté. Lo que sí es que cuando entraba en túneles sí se sentía como la presión en los oídos, pero aparte de eso, súper cómodo. Así que bueno, ese fue en sí el viaje. La verdad es que sí se los recomiendo 100%, es muy chévere viajar en nave, de verdad, y creo que llegó a unos 300 kilómetros por hora, si mal no recuerdo, pero de verdad súper cómodo. Ahora a ver por dónde se sale aquí, así que por ahora me despido. Acuérdense, suscríbanse al canal para ver más contenido, pueden ver mucho más contenido de vida healthy, fitness y también de viajes, obviamente. Les voy a estar dejando mis redes sociales aquí en la cajita de descripción y mucha más información de ahí abajo. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye.